Bueno, hoy vamos a pasear, os voy a llevar de viaje, pero sin salir de nuestra comunidad, con grandes músicos y con grandes amigos y con personas que entienden la música de una forma integral e integrada en el resto de las culturas, ya no solamente del mundo, sino más concretamente de Europa. Estamos con Sergio, con Felipe, con Rubén, que ya les conoceréis algunos de ellos. A Felipe yo no le conocía, no tenía el placer de conocerle, un monstruo el tío con la batería. De hecho, me he cogido la pandereta porque yo no me voy de aquí sin tocar como vosotros con la pandereta. Para hablar de un trabajo que estoy haciendo con la música irlandesa, la llama la música celta, ¿no? Sí, vamos, la música irlandesa normalmente está asociada con música celta, ¿no? Aunque las naciones celtas son varias, como Escocia, la Bretaña francesa, Galicia, Asturias. Pero bueno, sí, música irlandesa está como más asociada a música celta. Pero tú no sabes que unos cardan la lana y otros se llevan la fama. Bueno, ¿Dónde ahí. están los protocélticos? Pues son los vetones. La cultura vetona, precisamente de aquí, de la zona de Salamanca, Ávila, Cáceres, Toledo, son protocélticos, una cultura Jaja. celta, pero anterior a los celtas. ¿Cómo te lo comes tú eso? Me lo como, me agrada lo que me ¿Eh? cuentas. Además que hay castros por ahí que lo Y afirman. en el ritmo y en el espíritu, y fíjate en vosotros, por ejemplo, ¿no? Que hacéis música tradicional castellano-leonesa también. Qué fácil os ha sido también entroncar con esta música. Quizás también por eso que estamos hablando, ¿no? De la universalidad y también el vínculo que tenemos con esa cultura aria indoeuropea. Ajá. Pues sí, efectivamente, toda la música es universal y relaciones. Hay, obviamente hay reglas, patrones que se siguen en unas músicas y en otras, como ritmos, melodías. Y bueno, pues esto de la música irlandesa, pues por nuestro gusto por tanta nota seguida y bueno, esas melodías tan, tan guapas que nos transportan a verdes prados y a esos países tan bonitos. Estamos cuatro personas, pero falta una persona que está un poquitín lejos, ¿verdad? ¿Por qué no hablamos de vuestro compañero que falta, pero que también está aquí con nosotros? Sí. Pues pásale el Bueno, nada, bueno, aquí a Rubén. falta nuestro guitarrista, que Diego, el mítico, está en Holanda de gira y tal, y no ha podido estar hoy con nosotros, pero vamos ¿Dónde que está? en Alemania, ¿no? En Alemania, Alemania. Frankfurt, he dicho Frankfurt, Holanda. Frankfurt, sí. Bueno, está en una gira, una escala de salida y tal, no podía estar hoy y tal, y hemos tenido que venir aquí a tocar los tres así, a Cosa pelo, que así. agradecemos en el alma, porque es difícil buscar un momento de Sí. poder sacar tiempo libre, ¿no? Para estar. Sí, la verdad que era Y también es una placer. buena excusa para volver a estar con vosotros y pillarle al grupo entero, ¿no? Ay, ay, ay. Oye, ¿cómo os llegó, en tu caso personal, cómo te llegó la música, además la música celta? Porque yo creo que Sí. insisto, me parece un poco comercial el nombre, porque ¿cómo era la música interpretada hace 2.500 años, 2.000 años? Pues no hay constancia de ello, ¿no? Tal cual lo hacemos al ¿Cómo te día. llega a ti? Hay Hombre, una yo parte festiva importante siendo también ahí. violinista, sí que de siempre, de niño, siempre, cualquier violinista toca música celta un poquillo, siempre. Es Pues un poco de niños así, en los primeros cursos, siempre sí. como la gaita, Entra, ¿no? sí, te entra un poco por ahí. Y luego ya pues, en el momento de ponerme ya con conocer a Sergio y tal, ya nos pusimos ya más en serio y llevamos un par de años ahora a tope con ello. Te iba a preguntar cuánto tiempo llevabais, ya lo has dicho, 2 años. Sí, Oye, en si no esto. sé la fecha exacta cuándo es. Bueno, ya por darnos importancia, O mejor, por darle importancia que hay que tiene. poner una fecha, ¿no? Y la fecha es 18 de 18 de abril del 2015. Por tanto, hemos cumplido 2 años hace nada. Hace Un grupo nada. muy, muy jovencito. Abrimos un festival que ya no se mantiene, tenía carácter de continuidad. Estábamos metidos detrás de la organización, era el Festival Primavera Folk. Aquí en Salamanca. Aquí en Salamanca vinieron grupos relevantes como Oh, Feten qué bueno. Feten, un grupo francés que ahora mismo no recuerdo, pero que vamos, que tocaban muy, muy Serían bonito. bretones. Eran bretones, sí. Tienen nombres muy raros, hay muchas consonantes seguidas que Sí. se olvidan. Y bueno, ¿quién más vino por ahí? Pan de Capazo, que son también Ah, qué bueno. amigos. Hay una buena banda y nada, lo pasamos bien y ahí empezamos con 5 temas en ese festival y a partir de ahí quedó bien la cosa y empezamos a preparar temas un poquito más en serio. Te iba a preguntar acerca de los temas. ¿Hacéis composición o vamos a hacer una cosa mejor? Mientras hablamos un poquitín y luego me contestas a esta pregunta, ¿por qué no me salgo yo de aquí y os dejo a vosotros tres ahí con un par de narices y sentimos lo que es la música en directo y en vivo y totalmente natural, sin embalajes ni latas? Perfecto, vamos para allá. Tenedlo en cuenta, ¿eh? Sin embalajes y sin lata, música en directo, aquí, con Brands.
Aquí me tenéis con un gran artista y como los grandes artistas, una gran persona, una persona que conocí a través de Follow Crest, que nos trajeron aquí a tu casa, Fernando, hace ya unos días, y aluciné mucho contigo. Me pareció algo increíble cómo buscas un nexo de unión en todo lo que tiene que ver con tu vida, ¿no? Y cómo todo está íntimamente relacionado, en este caso la música, con el arte. Me gustaría que te presentaras ante la gente que nos está viendo, que son unos cuantos y unas cuantas, y que nos dijeras quién es Fernando Ledesma. Fernando Ledesma, por encima de todo, es un creativo que se ha dedicado desde el comienzo, desde los 5 años, pues a los primeros talleres de plástica que había en Salamanca, en San Eloy, luego en Artes y Oficios, luego en Bellas Artes. Y poco a poco, entre medias, ha ido bregando en el camino y encontrando un montón de gente que se asistía en sus mismos gustos y creencias, así como son la música, el teatro, no sé, cualquier ámbito que tenga que ver con los creativos. Y siempre he intentado compartirlo eso conmigo en mi panera vieja. Panera vieja que se ha construido con 17 años de camino, con el 90% de los materiales reciclados. Y más que un soñador de pelo largo, yo creo que muchos han dicho, ese gitanito de pelo largo que va por ahí. Yo creo de tantas cosas que he ido cogiendo e intentando dignificar desde lo que se tiraba. Por eso la gente se sorprende y a mí me gusta ver a la gente que se sorprenda, porque si no, no soy persona. Me gusta pinchar a ver si sale sangre y que esa sangre se comparta conmigo. Y vais a ver ahora un poquito cómo trabaja nuestro amigo Fernando con la música. Con la música de un grupo que también vais a conocer en muy poco tiempo, ¿no? Porque les hemos pedido también que nos dieran cita, como en el médico, para conocerles un poquitín más. A Brand, que son gente que aquí, de Salamanca, que hacen música irlandesa, la hacen con una dignidad y con una profesionalidad increíble. Tanto como Fernando. Así que vamos a dejar con un vídeo que grabamos con ellos aquí y un temita y regresamos enseguida para seguir hablando del vínculo que tiene la música, la danza, con todo.
Fernando, antes nos habíamos quedado en ese báculo, en ese, no, tampoco me gusta mucho, ahora que lo pienso, porque no es un apoyo, sino es una parte de hacer que la emoción, todo lo que quieres plasmar con tus manos en un hierro, como es el caso, a través de la música, ¿no? De esta gente. ¿Por qué no sabes un poco de esta forma de trabajar? Porque es muy, algo performance totalmente. Es muy fácil. Me estás hablando de performance por lo que yo he hecho con Brand, el grupo que, digamos, me sacó un poco de mi interior. Yo llevo 30 y tantos años trabajando solo en el taller. Entonces es muy difícil sacar tu obra fuera. Y porque desde niño te vas enclaustrando en las escuelas y cuando llegas a Bellas Artes, a la universidad, ya tienes como este expositor que he hecho para mi amigo de la Antigua, ¿vale? Te vas haciendo tu burbujita y no quieres salir de ahí. Lo que más me costó fue salir, pero los chavales me dieron una ilusión, porque veía poesía, veía la copla cantada de nuevo en otra voz, veía los sonetos, veía cosas que yo había visto en la poesía castellana de mi padre, en la poesía de Pepe Hierro, en la poesía. Quiero decir, cosas que están en nuestra raíz,
desde siempre, claro. Y luego encima, la música para mí es como la sangre, y la poesía igual, porque soy hijo de poeta, y la música la necesito para sostenerme cada día, porque es muy difícil bregar con una ilusión tan difícil de intentar vivir de lo tuyo. Haciendo... Y nosotros nos vamos a ir, pero vamos a volver, Fernando. Nos tienes que dejar tus puertas abiertas. Sí, eso está. Porque aunque tenemos que continuar con la música de todas partes, quiero que la gente observe ahora un poquitín más en detalle, con más detalle, cómo trabaja Fernando, cómo trabaja con Brad, que son estos grandes músicos que hacen música celta. Os dejamos con ellos, poneros en contacto con él, y ya sabéis, siempre, pues con la música para todas partes. Aquí nos pilláis de nuevo y me estaba riendo porque antes he dicho el nombre mal. Nunca digo la S, porque en mi tierra se dice la S. Y mira tu nombre, para una vez que la digo, bueno, la lleva. No es Brad, sino simplemente... Bran.
Como el buen ahí lo podemos comprobar, aquí vemos el logo. Y antes nos habíamos quedado, Sergio, en la parte de cómo os organizáis, cómo elegís, cómo seleccionáis y cómo trabajáis la música, los temas que hacéis, si son de composición propia, si son de raíz tradicional o un poco de todo. Ajá. Bueno, sobre todo, la mayoría del repertorio son temas tradicionales que hemos versionado. Hostia. Temas que pues, a lo mejor propone Rubén o propongo yo, que algunos en partitura, otros que escuchamos algunos músicos referentes, pues sobre todo irlandeses, e intentamos pues mezclarlos, versionarlos así a nuestro gusto e intentando pues hacerlo lo mejor posible. O sea, haces una puesta en común, coges un tema y le trabajáis. Sí, le damos alguna vueltecilla, estudiamos en casa, luego quedamos para ensayar y siempre hay alguna variación, alguna idea, algún arreglillo que se nos va ocurriendo sobre la marcha. Y luego no solo eso, sino también composiciones propias. Tenemos ahí un tema que se llama Last of Routine, que está circulando bastante bien por YouTube, tiene bastantes visitas y os animo a que lo veáis y lo escuchéis. ¿Cómo pueden mirar la cámara y decir, oye, pues entrar en esta página tal? Sí, pues muy fácil, en el buscador que tengáis ponéis Brand Folk y normalmente, porque depende del buscador, pues aparecemos nosotros al principio, algún vídeo, pues tenemos este vídeo editado por Marino Esteban, Foto Emoción. Es un vídeo fuera de lo estándar, donde se mezclan paisajes y aparecemos nosotros por allí difuminados. Y bueno, pues un tema nuestro que se llama Glass of Routine, os invitamos a verlo. Y si no, pues en Facebook, Twitter, Brand Folk y por ahí nos pueden encontrar. ¿Por qué el nombre de Brand? Bueno, pues Brand seguro que nos lo puede contar mejor Rubén, que es el que buscó información sobre la cultura celta y este ser mitológico. Bueno, sí, fue esto, que estábamos buscando nombre y entonces pues buscando diferentes dioses celtas. Entonces principalmente me llevaba Gir, lo que es Gir, el dios del mar de Gales, creo que es, por la zona. Entonces Brand es precisamente el hijo de Gir y de ahí surge la genealogía hasta abajo llegando hasta el príncipe de Inglaterra de hoy en día, o sea que ¿sí? Eso es verídico. Va tirando el rey Arturo, va para abajo, hasta que llega lo que es la genealogía de... Eso es así, podemos... O sea que podemos decir que estamos con los reyes del fol irlandés aquí en la península de Ibérica. En la zona de Gales podríamos decir que sí, somos bastante... O sea que vosotros de Munda, de Ceres... Buscamos nada, un nombre corto, un nombre así pegadizo, algo así, pues Bran, al final lo que más, en votación lo que más gustó. Antes, perdona... Y que tiene apellido. Pero no se te oye, tienes que coger el micrófono. Ah, bueno, sí. La leyenda es real, o sea, Bran el Bendito, y es basado en la leyenda del gigante hijo de Gir. O sea, que eso es... O sea, ya tenéis tema ahí para entrar. Para comprobar. Yo no me quiero ir sin antes que nos cuente Felipe, porque no le hemos ido a hablar todavía. A mí me gustaría que nos contara un poco Felipe. Yo no, me consta, pero vamos, no creo que solamente sois aficionados a la música, sino que tenéis una formación, ¿no? En tu caso... Hombre, sí, por supuesto. Hombre, yo en mi caso... pues ha sido un poco más... Tú tienes una genética además, como la mía, ¿no? Tú sí. Tienes ahí una sangre... Sí, sí, de los nórdicos. ¿Tú eres? No, pero tú en serio. Sí, 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 de Finlandia, sí. De Finlandia, pues yo le decía, Dana, como yo, con ojos azules, rubio. Claro, claro, ¿no? Si es que te he visto ahí, digo, sí, este tiene que ser de por allí, sí, sí, sí. Buena música también, buena, sobre todo a mí las voces de la península escandinava me parecen algo mágico, como esos bosques que tenéis y que tienen allí arriba. Sí, claro, claro. El mundo onírico. Sí, es cierto. Mucho también que ver con el tema de la mitología, ¿no? Sí. De lo que estamos hablando. Tiene las raíces. Sí, y, sí. Y es que es incurioso porque justamente donde estamos, que es en Castilla y León, es el punto en el que se une la mitología mediterránea con la mitología atlántica, que es la que representáis también vosotros, ¿no? Sí. Y hay unos paralelismos ahí porque el hambre es el hambre, el frío es el frío, el calor es el calor y eso está en todas las culturas, independientemente del lugar en el que se desarrollan, ¿no? Y es de lo que trabajáis vosotros, de alimentar el alma a través de la música, y en este caso de la música irlandesa. Uh-huh. Sí. Oye, pues ¿qué os parece si nos tocáis un segundo tema? Claro, ¿os parece? Claro. Pues yo voy a desaparecer de aquí y os dejo con Bran. Thank you.
esto de la música, hasta ya estamos, ya estáis ahí. Nos han pillado, me cago en la leche. Yo no me quedaba con, las ganas. Y es que es cierto, tío, el ritmo es el ritmo y da igual. Un 3x4, como decíamos antes, que antes hemos hecho la broma, ¿no? Es un 3x4, aquí en Filipina un 2 es un 2. Y en todos los lados, y ahora que nos hemos plantado con un 6x8, que era una giga, bueno, era un tema propio, pero bueno, sigue la estructura de gig o giga, es como una muñeira, y ahí la has dado tú ahí, qué pero bueno, vamos. Qué bueno, que tu mujer toca, que te caga. La tía echa humo. Sí, pero ella toca en plan gallega, para la otra mano. Plan gallega, sí, ahí. Según esta idea, no hay muñeca ahí. Yo sé cómo va pachanguero, más. Bueno. Oye, me gustaría, antes de dejar esta primera toma de contacto con vosotros, que dijeras a la gente cómo poderse poner en... Antes has dicho cómo poder ver el vídeo. Me imagino yo que para seguiros será más o menos igual, ¿no? Sí, para seguirnos, pues en el buscador de que tengan en casa, en internet, Bran Folk o Bran the Blessed, Bran el Bendito en inglés, y por ahí aparecemos. Aparece, tenemos una página web y tenemos en SoundCloud, tenemos también algún tema grabado. Y bueno, Twitter, Facebook, lo típico. Y están saliendo. ¿Lo de bendito por qué es? Pues muy sencillo, mira, ¿no ves? Bendito. El bendito él entre toda la gente. Hay una cosa que también estoy seguro que a la gente le gustaría saber, ¿no? Y es, ¿qué objetivo? ¿Por qué hace ese tipo de música? ¿Tiene alguna explicación? ¿Tiene algún objetivo, valga la redundancia, el hacer música? ¿O es simplemente que os gusta y disfrutéis con ello? Porque es lo que se transmite. Yo cuando os veo tocar, os veo en sí misma, os veo ahí dentro, pero también os veo fuera, ¿no? Que no lo hacéis para vosotros. Sí, yo creo que el objetivo es pasar ahí un rato bueno. Nos gusta mucho la música irlandesa, tocamos en tabernas. Aquí en Salamanca, pues taberna que hay, taberna que hemos ido a tocar prácticamente, no en todas, pero sí que nos conocen. Y bueno, en estos 2 años sí que hemos instaurado algo como es el Bermud Fall Session. Qué bueno. Porque siempre estábamos demandando todos los conciertos a partir de las 11, 10 y media, y para los que tenemos niños o tal, pues parece que no pueden ir a concierto, y también hay mucha gente que gusta música y con niños pequeños es complicado, ¿no? Y decíamos, bueno, pues qué mejor manera que la sesión Bermud, como era típica antes, pero en este caso con música irlandesa, y luego abrimos un espacio, después de hacer nuestro concierto, a gente a traer el instrumento y tocar con nosotros. Y la verdad que ha sido muy buena afluencia, y ha venido gente del conservatorio, ahí están concursos de música tradicional, y bueno, que encantados. Ha venido gente, porque no lo estáis viendo, pero aquí alrededor hay un montón de gente, y ahí están chisporroteando una buena hoguera donde están haciendo una chuleta. Lo vamos a poner ahora. Como cochinazos comiendo... Y una última preguntina acerca de los temas que tenéis. ¿Con qué tipo de melodía o de ritmos con el que realmente, o sea, sentís que la gente participa? Pero yo me imagino vuestros conciertos, no la gente sentada, sino brincando, bailando, como estaban haciendo por aquí, ¿no? Sí, la verdad que es así. A ti, tú antes decías que tenías unos cuantos temas, pero un número muy concreto. ¿Temas nuestros? Sí. Estamos ya trabajando sobre 10, 11, caray, pero que se quedan en bocetos en el papel, ¿no? Luego hay que grabarlo, hay que verlo, pero vamos, que decías del público. Sí, principalmente cuando hay gaita. Cuando hay gaita es cuando la gente se levanta, se viene arriba, ¿no? Cuando sacas la gallega o la otra, da igual. Pero digamos que el violín es más emocional, más sentimental, sí, más emotivo. Sí, batería es más impulsiva, en la percusión. Sí, pero cuando la gente quiere bailar y tal, lo que gusta es la gaita, y si puede ser ahí a tope. Pues imaginaros ahora estos tres que ya les sabéis, ya les conocéis, con su otro compañero que hace que el grupo tenga una conexión, mejor dicho, mágica con su guitarra, y hace que estos tres instrumentos no solamente suenen tan bien como les habéis oído, porque han sonado tal y como suenan. Os insisto y repito, y tenéis que valorar, es música en directo y aquí en el campo, en una pradera, sin ningún tipo de aditivo, como ahora les gusta a la gente meter ahí aditivos, ¿no? Vosotros hacéis lo que hacéis y esto es lo que van a hacer. Van a hacer un tercer tema, no nos despedimos, ya sabéis dónde están, Bran, Salamanca, entráis en Facebook y seguramente que no tenéis ningún problema. Y si tenéis algún problema, pues por eso estamos nosotros. Os ponéis en contacto con el programa y nosotros os ponemos en contacto con ellos. Y nosotros vamos a seguir siempre con la música y nunca mejor dicho, a todas partes. Que eso en inglés sería con the music for the everywhere, ¿no? O algo así. Everywhere. Everywhere. Así que vele ahí para que podáis en ofuendo.